Calentura. Ay, se cayó el... Hola a todos, ¿cómo están? A ver, creo que ya estamos en la transmisión. Déjenme un minuto. Ya, hola ya. A todos, ¿cómo están? Estamos en esta transmisión de Periódico Central. Empiecen a conectar, empiecen a compartir. Buenas noches. Como todos los días, ya saben, hacemos este reporte especial dedicado principalmente al tema del coronavirus. Lo hacemos a las 9 de la noche, de lunes a viernes, para que ustedes puedan estar conectados, para que nos pongan en sus alertas. Hola, amigo Jonadar Cabrera, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, saludos a todos. Quiero aprovechar para saludar a nuestra guapísima y talentosa amiga Maggie. ¿Cómo estás? Hola, Yona, muy bien, buenas noches a todos. Compartan la transmisión. Bien, pues empezamos con un tema, vamos a hablar de un tema muy importante. Como les decía, principalmente nosotros hablamos de la actualización del coronavirus como el principal propósito de esta transmisión que hacemos de lunes a viernes. Pero hoy ha sucedido algo, bueno, desde ayer les dimos la noticia a través de Periódico Central y de Página Negra, que está indignando a la sociedad poblana, que es el intento de feminicidio de la joven Michelle, de solo 17 años. Para empezar, ahorita les vamos a dar todos los detalles del caso, pero es muy importante que les digamos que está circulando la versión de que la joven ya falleció. Nosotros tenemos información de que no es así. Ya su familia ha publicado un post para desmentir estas. En Facebook ha publicado su tía que no es así, que la chica se encuentra grave, está en coma desde la mañana, se lo reportamos, pero ella no ha fallecido. La familia dice que no ha fallecido. Ya hay varios medios que están reportando que falleció, no es así. Vamos a dar rapidísimo el reporte de coronavirus y después pasaremos a los detalles del tema de Michelle. Amigo Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo van las noticias a nivel federal con el coronavirus? Hola, amiga. Pues fíjate que a nivel federal ya, pues ya ni siquiera podemos decir que hay un nuevo histórico porque todos los días hay nuevo histórico en México. Hoy, pues ya hace rato se actualizaron las cifras de coronavirus y tenemos 9.044 personas fallecidas, 81.400 contagios, 16.315 personas activas con el virus, es decir, que se mantienen enfermas. Y pues a pesar de estas cifras, de estos 9.044 fallecidos y 81.400 contagios, pues López Obrador dice que la próxima semana ya todos tenemos que reanudar nuestra vida normal, de manera normal. Él va a empezar con sus giras, como ya lo había anunciado en días pasados, y pues prácticamente está diciendo con esto que acabamos con el confinamiento social, acabamos con la cuarentena para reintegrarnos a la vida social. Así es, amigo Jonah. Y en el caso del gobierno del estado, bueno, perdóname, del estado de Puebla, les voy a dar rapidísimo los pormenores. Son 242 casos en Puebla solamente hoy. Estábamos revisando con nuestra compañera Jessica Centeno, que hace la cobertura de las ruedas de prensa del gobierno del estado en la mañana y de salud federal en la noche. Revisamos las cifras que dio el gobierno estatal en la mañana y el gobierno federal hace unos momentos. Son 242 casos, Jonah. Ya está altísima el nivel de contagio. Estábamos en unos 150 diarios y hoy se han reportado 242 casos. Ahora dan un dato nuevo hoy el gobierno federal, que unos momentos más lo van a ver a detalle en la página de Periódico Central, es ya pusieron las proyecciones por estado, aunque están un poquito atrasadas, tienen los datos hasta el 14 de mayo, pero ya pusieron las proyecciones y se proyecta que para el caso de Puebla, la pandemia podría, perdónenme, los contagios podrían reducir significativamente hasta agosto. Hasta agosto. Ahora, este es en el mejor escenario, porque les digo que la federación solamente tiene actualizados estos datos hasta el 14 de mayo y tenía unos 70 contagios más o menos en ese momento, y ahorita ya estamos en más de 200, ¿no? No había, incluso en esa proyección no aparecen nunca los 200. Bueno, entonces en los números más alentadores podríamos estar reduciendo los casos hasta la primera semana de agosto, aunque el gobierno del estado, si mal no lo recuerdan o con la gente que no se ha enterado, ya está viendo que regresemos a la nueva normalidad la segunda quincena de junio, con la reapertura de la Volkswagen al 30% y la operación de algunos de los restaurantes en terrazas, amiga Maggie.
Sí, dar también una cifra, los poblanos migrantes fallecidos en Estados Unidos día a día aumentan también. Es importante mencionar que no es precisamente que de un día a otro como tal se registren 7 u 8 muertes, sino que las autoridades conforme van pasando los días van actualizando estos datos, porque organizaciones migrantes ya habían reportado muchísimos más muertos que los que reporta el gobierno del estado, pero la Secretaría de Gobernación solamente da en sus conferencias diarias los casos que ellos mismos confirmaron con los familiares. Para el día de hoy se confirmaron 3 casos más. Hay 141 migrantes poblanos que han fallecido en Estados Unidos por COVID. La mayoría de estas muertes, casi en su totalidad, han ocurrido únicamente en los estados de Nueva York y de Nueva Jersey. Pues ese es el reporte muy rápido que les hemos presentado de coronavirus, y les decía al principio de la transmisión y para la gente que se está conectando que hoy queremos enfocar los datos en el tema de Michelle, una joven de 17 años a quien intentaron asesinarla. Ella fue un intento de feminicidio por parte al parecer de su expareja. Ahorita les vamos a dar todos los detalles con Maggie, y les decíamos algo muy importante, que en varios medios de comunicación están circulando la noticia, Yona, de que la chica ya falleció y su familia ha publicado que no es así. Exactamente, pues, bueno, desde la tarde y ya hace unos minutos, varios medios de comunicación en Puebla anunciaban que Michelle pues había perdido la vida después de haber sido encontrada en un pozo en Aguasanta, luego de haber sido violada, de haber sido pues violentada, agredida, golpeada por su expareja. Pero pues ya nuestra amiga Magarely Hernández y Edmundo Velázquez pues se pusieron a contactar con fiscalía, con un montón de fuentes que tienen para corroborar si efectivamente pues Michelle había perdido la vida, y pues no, ella sigue con vida. Eso sí, sigue muy grave, ¿verdad, amiga Magui? Sí, así es, para todas las personas que nos están viendo, como lo decía Viri, en redes sociales varios medios de comunicación ya han publicado la nota de que Michelle murió. Sin embargo, esto está descartado por la familia, incluso por la Secretaría de Salud y la propia Fiscalía. La familia me parece que ya sacó o está por sacar una postura desmintiendo esta noticia. Lamentablemente el estado de Michelle, como bien lo comenta Jonah, es bastante delicado. Ella entró en un cuadro de coma, es decir, se encuentra totalmente inconsciente y por ello no puede dar su declaración, obviamente, hasta el momento. Es importante mencionar que esta nota tomó fuerza este día. Han estado surgiendo varios datos al respecto, pero Michelle desapareció desde el martes. Ayer en la noche ella fue localizada aquí al sur de la ciudad de Puebla, justamente en un drenaje ubicado en la colonia Aguasanta. Inicialmente se hablaba del hallazgo de una persona sin vida atrás del Chedraui que se encuentra en Centro Sur. La Secretaría de Seguridad Ciudadana descartó esto y solamente mencionó que ya se encontraba la unidad de atención a víctimas, pero no mencionó por qué. Ya después se dijo que en ese punto había sido localizada Michelle, una adolescente de 17 años de edad. La información que tenemos hasta este momento es que Michelle salió de su casa hablando por teléfono. Tengo entendido que la mamá no estaba porque la mamá salió a trabajar. Hubo otras personas que fueron quienes la vieron, que ella salió de su casa, habló por teléfono. Cuando la mamá regresa a su casa, estuvo más o menos a las 4 de la tarde, ya no la encuentra. Encuentra la puerta abierta, encuentra el televisor prendido, pero Michelle ya no apareció. De inmediato la familia se movilizó, acudieron a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia. El secretario de Gobernación mencionó hoy al respecto que también acudieron a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos del Gobierno del Estado y de inmediato se activaron todos los protocolos para localizarla. Ayer miércoles, aproximadamente a las 7 de la tarde, fue localizada por la propia familia, quienes acudieron a la zona. Ahora hay muchas personas que se preguntan, ¿y cómo la localizaron? ¿Cómo sabían que estaba ahí? Tengo entendido que la familia intervino en redes sociales de Michelle. Vieron mensajes donde le decía a una amiga que su exnovio Enrique Javier le había citado en tal punto para entregarle unos zapatos, le dijo que solamente la quería, que le iba a regalar unos zapatos, que la iba a saludar, súper rápido la veía y se retiraban. Por esta información, la familia supo a qué lugar acudir a buscar. Un tío y un amigo de la familia la encuentran lamentablemente con vida, pero en una situación muy deplorable, tenía cuadro de
hipotermia, me parece que tuvo episodios de ahogamiento, estaba maniatada, estaba amordazada, no tenía su ropa interior de la cintura para abajo. Todo esto nos indica que fue atacada sexualmente y que además fue torturada. Pareciera indicar que el agresor pensó que estaba ya muerta, la abandonó en ese punto y se fue. Sin embargo, afortunadamente Michelle fue encontrada a tiempo, porque seguramente si hubieran pasado más horas, más días, pues no hubiera sido encontrada aún con vida. Ella está internada en el Hospital del Sur y lamentablemente, pues repetimos, está en un estado de coma. Ella no ha podido declarar, pero la Fiscalía General del Estado ya confirmó un detenido y ya ha surgido mucha información respecto a esta persona detenida, Viri. Ya tenemos más casos, al parecer, de ataques parecidos. Así es. Mira, el presunto responsable se llama Enrique Javier. Ya saben que por cuestión de la presunción de inocencia no se pueden dar las identidades completas. Amiga Maggie, la verdad es que yo en la mañana, hablando un poco de cómo empezó el caso o cómo fue lo que le sucedió a Michelle, me llamaba muchísimo la atención esto que estás comentando para que la gente lo vea más o menos cómo es el relato a detalle de lo que sucedió. Sale esta chica, estaba en su casa y recibe estos mensajes de su exnovio, ¿no? Porque incluso, como decías tú, su mamá no estaba en la casa, ella regresa a las 4 de la tarde, según tenemos más o menos la información, llegó a las 4 de la tarde y encuentra incluso la casa abierta y la televisión encendida, Jonah, porque ella le dice a este chico, ven rápido a tal lugar, que es gracias a que le dice hacia dónde ir, que la familia la puede buscar junto con esta comisión de búsqueda de personas desaparecidas, van acompañados de ellos, y por eso le dijo, nada más te entrego unos zapatos rápido y te regresamos, ¿no? Y digo, ya te puedes ir y ya me voy a ir. Entonces ella, pues confiada de que era un encuentro rápido, ni siquiera cerró la puerta, ni siquiera, o sea, cerró con llave, pues, ni siquiera apagó la televisión porque pensaba que iba a regresar muy rápido y lamentablemente fue engañada por este hombre, que ya tenemos un poco más de datos del perfil, que ahorita se los vamos a dar. Lamentablemente fue engañada por este hombre y me recuerda muchísimo el caso de Carla López Albert, que también fue así similar, que se acuerdan que su feminicida, porque él sí ya tiene sentencia, la cita para decirle, ya estaba embarazada, que la iba a apoyar con un seguro, que, y con estos engaños y la matan, ¿no? Afortunadamente Michelle, les decimos, sigue viva, pues fue encontrada muy mal de salud en esta alcantarilla, la encontraron incluso al día siguiente, no sabemos cuántas horas estuvo ahí, aunque suponemos que el ataque fue en ese momento y estuvo toda la noche y todo el día siguiente, porque estuvo en la zona en donde este chico, Enrique Javier, la citó. Y mañana les vamos a presentar en Página Negra muchos más casos que nos están buscando, porque no es la primera vez que este joven, al parecer, tiene un historial de violencia contra las mujeres. Nos buscaron varias personas para comentarnos este tema de cómo ha agredido a sus hijas o a sus víctimas, cómo ha jugado con ese tema de ven, te voy a entregar algo, y algunas de ellas, o más bien varias de ellas lograron salir, pero no fue el caso de Michelle. Sí, ella sí fue agredida, al parecer, como decía Maggie, sufrió una violación, Maggie, y después de eso, como tú dices también, impresionante que gracias a que los amigos y los familiares se pusieron a ver cómo podían intervenir sus redes sociales para saber qué había sucedido, supieron en dónde la habían citado, y fue gracias a eso que milagrosamente, porque la verdad es que fue un milagro que la encontraran todavía con vida, Maggie. Y después, pues, viene todo este tema de que la localizan y todo esto, para que sigamos en la misma línea. Quería mencionar, mucha gente sabe preguntar cómo se enteraron de todo esto. Ayer fue cuando se da a conocer que la joven que había sido encontrada era la misma que había sido reportada como desaparecida. Hoy en la mañana, la tía de Michelle habló a un programa que todo el mundo conoce, que es el de Buenos Días con López Díaz, y ella narró todo. Ella fue la propia familia, no es lo que nos estemos inventando los medios de comunicación, fue la tía. Ella es la que ha estado en comunicación con nosotros. La familia, la verdad, está muy afectada. El papá hoy acudió a fiscalía, la mamá está cuidando a Michelle en el hospital. Es una situación muy dolorosa la que está pasando la familia. Ahora, conforme fue transcurriendo todo esto, empezó a surgir el tema de que el agresor había sido detenido, pero lo podían dejar en libertad. Entonces, varias personas cercanas a Michelle y a la propia familia, pues difundieron su fotografía en redes sociales,
y empezaron a, incluso se hizo ahí tendencia un hashtag en Twitter para exigir justicia por Michelle y de cierta forma presionar a las autoridades para que este tipo no quede en libertad. Más adelantito quiero comentar como el por qué dicen que podría quedar en libertad, pero ya tenemos datos, como lo mencionas, Viri, de este tipo, se llama Enrique Javier, y es importante mencionar que todo se maneja como presunto por los temas legales, no se puede decir su nombre completo, ni publicar su fotografía sin taparle el rostro, pero las fotos en redes sociales ya están ahí, exhibidas a todo mundo. El tipo, para acabarla, tiene su perfil bastante público, entonces todos pudimos acceder a las fotografías, a información. Ya lo identificaron como el trabajador de una taquería árabe que se ubica justamente en la explanada de Aguasanta. Me parece que se llama San Charbel, la taquería. Estudió en el CONALEP, Plantel 3 de Puebla, y justamente personas que conocían a Michelle se nos acercaron y nos dijeron que esta chica, la víctima, también estudió en ese plantel educativo, entonces pareciera que ahí fue donde ellos se conocieron. Y la situación se vuelve un poquito más indignante porque Enrique Javier publica es importante mencionar que ahorita ya no era novio. Según la tía, desde hace 2 años aproximadamente ellos dejaron su relación, pero ya había tenido estos episodios violentos, como que una vez la quiso subir a un taxi. Él en sus redes sociales actualmente sube fotos que está en una relación con una chica que no es Michelle, es otra pareja la que él tiene, y sube una fotografía de su actual pareja y justamente sube el hashtag de ni una más. Este es el hashtag que se utiliza para hacer visible la violencia de género, justamente. Lo hace hoy, Mari. Los feminicidios, él lo usa y él comete un intento de feminicidio. O sea, es muy indignante, de verdad, toda esta situación. Ya está plenamente identificado, amigos, conocidos, todos, ya su fotografía anda ahí en redes sociales. Él está detenido, la fiscalía tiene 48 horas para presentarlo ante el juez. Habría que ver por qué lo presentaría ahorita. Lo pueden agarrar por una situación, no justamente por el intento de feminicidio. Y aunque todo el mundo ya anda ahí alarmando que puede salir libre, daremos tiempo a la fiscalía o esperemos estas horas que ellos tienen para integrar una carpeta y presentar una acusación, pues que tenga sustento justamente para evitar que salga en libertad. Precisamente por esa razón, y como se difundió esta versión de que podría salir en libertad, pues muchas chavas, muchas mujeres que también habían sido agredidas por él en el pasado, pues decidieron hablar, ¿no? Decidieron tomar esta iniciativa, pues para evitar que salga y que siga haciéndole daño, pues, a las mujeres, porque además es súper contradictorio esto, ¿no? Es como, pues, estas personas que no se dan cuenta o si se dan cuenta de lo que hacen, pero pues piensan que son buenas personas, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve el güey todavía a poner el hashtag ni una más y piensa que es buena persona, buen hombre, y por acá, a cuántas mujeres no ha violentado, a cuántas mujeres no pues ha querido hacer lo mismo que hizo con Michelle? Afortunadamente el joven ya está, afortunadamente fue detenido, porque la verdad es que lamentablemente son muy pocos los casos de feminicidios en Puebla, que nosotros hemos llevado el conteo siempre, y en el país, que se pueden resolver con una detención. Afortunadamente el joven se encuentra detenido. ¿Y por qué dicen que pudiera salir libre? Su familia está diciendo que puede ser así porque al final ella es la única testigo que hay, o ella tendría que señalarlo, ¿no?, para responsabilizarlo de lo que sucedió, y pues ella en este momento está grave, está en coma, y tienen ciertas horas para poder judicializar el proceso, Maggie. Pero sí hay otra alternativa, que es que la fiscalía reúna las pruebas por presunto intento de feminicidio. También hay que ver qué delito le imputan, ¿no?, que eso es muy importante. O sea, por lo que hay que pedir ahora es por ver qué delito le pueden imputar, porque acuérdense que en el caso de Chema Sosa, el presunto feminicida de Paulina Camargo, le imputaron, si no mal recuerdo, desaparición de persona al principio, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, justamente es esto, se pueden meter otros delitos. Regularmente lo que hace la fiscalía para detener a una persona y que no se le dé a la fuga, pero cuando todavía no tiene, digamos, el fundamento para acusarlo por el delito importante, es que lo detiene por otro delito menor, que regularmente siempre es cohecho. Entonces, cohecho lo presentan a fiscalía y evidentemente por ese delito sí puede quedar libre.
pero en realidad es una técnica de la fiscalía para ganar tiempo, y entonces sí, en lo que se hace todo este proceso de por cohecho, la fiscalía gana tiempo para sustentar ya su acusación formal. Yo quiero imaginar que le tienen que imputar intento de feminicidio, porque el tipo lo que hizo fue quererla matar. No le pueden meter lesiones, puede ser, no sé, también desaparición, porque la dieron por desaparecida primero. No sé, puede ser ese tipo de delitos. En el caso de Mara, también primero al detenido, al conductor de Cabify, lo habían acusado por, me parece que por privación ilegal de la libertad. Ya después fue como tal por feminicidio. Entonces ya hay variantes que puede tener la fiscalía para tener detenido a este sujeto. Sin embargo, pues yo entiendo la desesperación de la familia, de amigos, que de momento te dicen, pues, ok, me imagino que les dijeron, necesitamos la declaración de Michelle, y pues evidentemente Michelle ahorita no puede declarar, pero en este momento quiero confiar yo en la fiscalía, en que sí va a ser un buen trabajo, y que no lo van a dejar en libertad, solamente hay que darles tiempo, porque tampoco es fácil, tienen que, repito, tienen que sustentar, acreditar la legal de detención, y es un proceso bastante largo, no es como que ahorita ya lo detienen y ya lo sentencian, es un proceso bastante largo. Digo yo, hay que darles tiempo, y ojalá ahorita la otra situación que también importa mucho es que Michelle mejore su estado de salud, que ella se recupere, que regrese del coma, y no solo para que pueda declarar. Yo en lo personal no me imagino el dolor que debe sentir la familia, los papás, al saber todo lo que le pasó a Michelle. Imagínate que estaba normal en tu casa, te vas a trabajar y de repente encuentras a tu hija en un drenaje, violada, torturada. No, qué horrible situación. Sí, Maggie, la verdad es que es una situación bastante fuerte. Afortunadamente Michelle está viva, que es lo que queremos nosotros recalcar en esta transmisión. Su familia sí ya emitió, Maggie, un posicionamiento. Ahorita se los voy a decir para que ustedes vean. Dice su tía, dice, buenas noches a todos, no hagan caso de noticias falsas. Adiós, gracias, mi sobrina sigue con vida. No sé con qué fin sacan estas noticias de antemano. Mil gracias por estar pendientes de mi sobrina. Tenemos que seguir orando por su propia recuperación, porque empezó a circular más o menos hace media hora esta versión de que ella había fallecido, y muchos medios empezaron a subir sin tener pues corroborada la versión de algo que es muy delicado como la muerte de, que es tan delicado como la muerte de una persona, Maggie. Y sí comentabas pues que han sido detenidos por otros delitos, también no hay que alarmarnos tanto, hay que esperar a que se les puedan imputar, pero sí en este momento lo que se está pidiendo, están usando el hashtag justicia para Michelle, para que sí quede esta persona por intento de feminicidio, que ese es el delito que se está buscando tipificar, porque todos los demás podrían ser mucho menores y podría tener una pena mucho más baja. Y otra cosa que también les quería contar es lo que estaban diciendo ustedes, que nos buscaron el padre de una de las chicas y otra chica que también pues intentó este chico pues no quisiera decir también matarlas, o sea, por no llegar a eso, pero también las intentó llevar a algunos lugares con engaños y también tuvieron relaciones violentas con él, y afortunadamente lograron salir y los papás las pudieron apoyar. Ellas, estas personas, pues tienen un poco de miedo, ¿no? Por la situación y por la situación de la familia de este chico. Su papá estuvo también en la cárcel recientemente. Y pues es como este tema de animar a presentar la denuncia, ¿no? Para que se pudieran sumar más casos contra esta persona y que se haga justicia, no solamente para Michelle, sino para las chicas que también sufrieron agresiones. Y en adelante, Yona, porque pues imagínate que esta persona pudiera salir por falta de pruebas, que no se lograra integrar el caso y que después, pues lamentablemente alguna otra mujer sufriera pues los abusos de esta persona, ¿no, Yona? Claro, pues precisamente ese es el riesgo, ¿no? Si lo dejan salir, este tipo va a seguir violentando a las mujeres, y yo estoy seguro que las violentaría todavía de forma más agresiva. O sea, si no se tentó el corazón para violentar de esta forma a Michelle, a las otras niñas, ¿qué se va a esperar pues en un futuro con él, no? Lo más recomendable y lo más seguro para las mujeres es que el tipo permanezca pues en prisión. O sea, ahí es la única forma, es el único lugar en el que no podrá seguir violentando a las mujeres, en el que no podrá seguir pues haciendo esto, porque además ya es una situación, digamos, pues, sí, una situación pues como de patología. Ya es una patología, porque, o sea, ya lleva varias chavas, o sea, ya no es solamente una, ¿no? O sea, con una es terrible, pues ya
lleven su historial a varias, y esto significa que ya tiene una patología de este tipo. O sea, fácil, a nosotros nos llegaron dos casos de personas que cuando vieron que este era el tipo dijeron sí, sí es él, o sea, sí creo que él haya esto a la chica, ¿por qué? Porque ya se había visto en un caso de violación, lo acusaron como tal de violación. El otro caso del padre que comenta Viridiana es un señor que nos contactó y nos dijo lo mismo. Es él, yo me vi involucrado en un problema con él porque intentó hacer lo mismo con mi hija. No sabemos a qué se refiere con intentó hacer lo mismo, intentó abusar de ella, intentó matarla, intentó engañarla, pero dijo intentó hacer lo mismo con mi hija. Entonces, al menos con nosotros nos llegaron, son dos, pero en los comentarios el tipo está plenamente identificado. Ahora, él, o sea, también aquí una situación que me causa mucho conflicto o alarma es, él en sus redes sociales, actualmente digo, pobre de la jovencita que él presume, porque pareciera que cuida a las mujeres, que las respeta, que las ama, presume su relación, y en realidad mientras él subía ese tipo de fotografías y ponía que amaba a su novia, etcétera, lo que él estaba haciendo era intentar matar a su exnovia, aparte una exnovia con la que ya no salía desde hace 2 años. Yo quiero pensar que si hizo esto es que durante todo ese tiempo Michelle sufrió acoso por parte de este tipo. Porque si le intentó hacer esto y ya no andaban desde hace cuánto tiempo, y pues sí, seguramente no es ni a la primera, esperemos que sea la última, pero no fue la primera persona que le hizo esto. Ya también hay por ahí muchos comentarios que ya identificaron la taquería, que lo van a ir a buscar, etcétera. Él ya está detenido, esa es la situación, él está detenido. Recalcar justamente esto, que si hay personas que lo identifican como su agresor, pues acudan a la fiscalía. Él ahorita ya está detenido, y si hay más denuncias en su contra, entonces el proceso sería más fuerte contra él, y esto restaría la posibilidad mínima que tenga de salir en libertad si más personas van, lo denuncian y lo identifican como el agresor, no por Michelle, no por las otras, por todas las mujeres en general, para cuidarnos entre nosotras mismas. En serio, si lo reconocen, vayan y denúncienlo para que este tipo no quede libre. Y también hay otra cosa, amiga Maggie, que me recordaba, perdón, pero les decía yo al principio de la transmisión que me recordaba mucho el tema de Carla López Albert, ¿no? De este tema de engañarla para que pudiera salir y hacer la atrocidad que hizo. Fíjate que después de lo que pasó con Carla López Albert, ellas, un grupo de mujeres hicieron como una pequeña campaña, ¿no? Para pedirnos, no solamente a las mujeres, sino a las personas, que en algún lugar de nuestra casa alguien supiera que tenemos guardado un papel con nuestras contraseñas de nuestras redes sociales, o de nuestros correos electrónicos o de los medios que utilizamos para comunicarnos, para que si un día sucede algo, pues puedan revisar con quién tuvimos las últimas comunicaciones y ayudarnos, que fue afortunadamente lo que pasó en el caso de Michelle, que su familia logró, todavía no sabemos exactamente cómo lo hizo, pero logró entrar a sus redes sociales, y gracias a eso supo en qué zona estaba, y gracias a eso le salvó la vida. Le salvó la vida, Yona, porque quién sabe cuántas horas más o minutos más pudo haber aguantado Michelle en esa situación tan terrible en la que estuvo, en una alcantarilla atada, obviamente sin agua, sin comer, con cuadro de hipotermia también. Expuesta al frío, claro. O sea, además imagínate animales nocivos para la salud como ratas, cucarachas, pues sí, en condiciones completamente deplorables, y precisamente fue gracias a que lograron entrar a sus redes sociales que la familia supo dónde buscar, porque muchas veces también, o sea, los familiares y las propias autoridades empiezan a buscar a ciegas, o sea, no saben ni por dónde empezar, y normalmente pues empiezan por los lugares donde fueron vistas por última vez, ¿no? Las personas. En este caso, afortunadamente a esta situación y a que la familia logró entrar a las redes sociales, pues supieron del lugar en el que podría haber estado y de ahí iniciar la búsqueda. De lo contrario, o sea, si hubiera sido tal vez un peor escenario aún para la familia y para Michelle. Recordemos también en el caso de Mara Castillo, ¿no? El mismo caso de Mara Castillo, cuando pues el cuerpo lo encuentran muy lejos de donde fue vista por última vez, ¿no? Y también que la sociedad hacer un poquito de conciencia. Yo entiendo que hay muchas veces en las que resulta molesto el hecho de que tú compartas una noticia
de una chica que desapareció y que después salgan que se fue por voluntad propia y después salgan con que se fue porque fingió el embarazo, como pasó con una mujer que ya no era adolescente, ya estaba bastante adulta como para hacer ese tipo de situaciones. Y muchas veces la sociedad, cuando ve una foto ya de una chava que está reportada como desaparecida, lo primero que dicen es, se fue con el novio, se fue con el novio. Ya está, les da flojera compartir, es como que, ay, publican fotos, pues de esta forma obscenas, de que sí, denle 2 días y va a regresar así, y va a regresar tal cual. Afortunadamente, hay muchas de ellas que sí regresan con vida, pero hay otros casos, como el de Michelle, como el de Mara, como el de Mariana Fuentes, que no regresan con, bueno, Michelle regresó con vida, pero no se fue por gusto. O sea, ella salió y obviamente no quería que le pasara eso. Entonces también, estos casos de desapariciones de mujeres, de todas las chicas que son reportadas como desaparecidas, y principalmente si son menores de edad, sí son alarmantes. O sea, no es una situación que haya, que hueva, otra que se va con el novio, sí es una situación preocupante que se está viviendo en el Estado. Y en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, lamentablemente todo este tipo de situaciones siguen pasando. O sea, como yo le decía, ojalá no tuviéramos que informar este tipo de notas, ojalá dijéramos, ya se acabaron los feminicidios, los intentos de feminicidio, los robos. Lamentablemente es una situación que no paró, todas las actividades se detuvieron, menos este tipo de situaciones. Entonces también que la sociedad haga un poquito de conciencia ante estos casos de desaparición de chicas. Y también, Maggie, las organizaciones pues defensoras de este tema o que están promoviendo el tema de la búsqueda de personas o de la violencia contra la mujer, también resaltan este tema, ¿no? Que mucha gente ve lo del se fue como el novio como si fuera una situación menor, cuando en realidad también es una situación de violencia, porque ¿qué tiene que suceder en tu entorno familiar o personal o cómo te puede manipular otra persona para que tú decidas irte de tu casa, ¿no? Sin avisarle a nadie, ¿no? O así, en esa situación. O sea, también es irse, ese tema que minimizan de irse con el novio, pues también es estar en una situación de violencia, ¿no? Sí, porque tú no sabes si la obligó, si la amenazó, a dónde se la llevó. Ha habido casos que la chica desaparece aquí en Puebla y la encuentran en el Estado de México y la encuentran en Oaxaca podrían decir, bueno, se fue con el novio, pero no sabes si el novio la amenazó, a qué se la llevó, si se fue por voluntad propia, bueno, pues qué bueno, tal vez decidió, como ha pasado en ocasiones, que se va porque su familia no acepta su relación amorosa, pero ¿y si no? Si está en la, o sea, lo volvemos a decir, Michelle fue encontrada a tiempo, pasó más de 24 horas en esa situación, unas horas más y la familia no la hubiera encontrado con vida, lamentablemente. Y este tiempo que pasa en todos estos casos de desapariciones, cada minuto que pasa es valioso para poder encontrar a las chicas que, lamentablemente, repito, unas pues no son encontradas ni a tiempo ni con vida. Pues esta es la información que tenemos hoy. Les dijimos que pues este programa que hacemos lunes a viernes en Periódico Central está... lo hacemos desde el confinamiento, desde que empezaron los contagios de coronavirus en el Estado de Puebla, y lo hacemos principalmente para informarles sobre eso, pero hoy pues hemos dedicado la mayor parte del tiempo al tema de Michelle, la joven de 17 años. Tenemos mucha más información que estamos publicando en nuestro periódico periodicocentral.com.mx, en las redes sociales de Página Negra, para que ustedes nos sigan en las redes sociales y vean la información. Ya está arriba la nota para que ustedes la puedan revisar con el post que ha publicado la tía de Michelle en su página de Facebook, de que la chica no ha aparecido, y ella está pidiendo a todos que pues sigan las oraciones, y de verdad todos esperamos que ella pues logre sobrevivir, no solamente, como decíamos, por el caso de que señale directamente al agresor, sino pues porque se trata de la vida, y esperemos que ya logre vivir. Tenemos mañana más información, lo vamos a publicar a primera hora, de Enrique Javier, de las otras chicas que nos han buscado, que nos han contactado por la agresión, y ya también tenemos postura de la familia de Enrique, porque bueno, al final pues hay que escuchar ambas partes. Vamos a estar muy pendientes, ahí vamos a tener toda la información. Así es, amigos, no se pierdan... pues no dejen de leer Página Negra, Periódico Central, Revista Rayas, ahí les tenemos pues toda la información de lo que pasa todos los días en Puebla. Y pues sí, en efecto, qué bueno que Michelle pues logró pues salir con vida de esta situación. Su situación, su salud está crítica, pero esperemos que pues pueda brincarla, esperemos que pueda recuperarse muy pronto. Afortunadamente ella está con vida, es lo importante por el momento.
y pues también es importante que se haga justicia y que este tipo pues se quede en la cárcel para evitar más situaciones así. Fíjate, esta situación de la violencia de género, el machismo y demás, o sea, y de personas que fingen ser buenas y no lo son, va más allá de condiciones sociales, va más allá de condiciones económicas. Hoy, por ejemplo, a nivel nacional, ustedes pueden ver la exhibida que le dan a un notario del Estado de México, Horacio Aguilar, creo que se llama, de Naucalpan, porque pues fue sorprendido golpeando a su esposa en plena vía pública. Este notario del Estado de México fue sorprendido golpeando a su esposa, y ustedes dicen, bueno, es un notario, alguien que estudia derecho, alguien que estudió derecho, alguien que debe ser un docto en derecho, alguien que debe saber todas las leyes de pies a cabeza y de cabeza a pies, y miren, pues fue sorprendido golpeando a su mujer, no es la primera vez que lo hace, pero todavía el tipo sale a pedir una disculpa, a decir que pues se disculpa por su actitud, una disculpa con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con quienes han visto este video, se disculpó con todo, menos con su esposa. Con su esposa. Pero bueno, estamos ya terminando esta transmisión. Les